Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, miss. Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome. Nice to see you. Thank you for be on time. Appreciate that you are on time. And please turn on your cameras, okay? If you have your camera available, please turn on your cameras, please. Let's see, let's start. Thank you, appreciate it. Okay, for the ones that are already with the camera. And we are going to start the class today. So it's not Friday, right? It should be, but it's not, okay? Because we do have class tomorrow, right? So remember that mañana hay clase, okay? So because of the missed class that we have for the last Monday, right? So tomorrow it's 1 hour class. So I know that probably you have a different, you know, activities, but I will recommend to be in the class, right? So hay que hacer el esfuerzo de conectarnos el día de mañana porque vamos a básicamente reponer, right? Reponer la clase que nos quedó pendiente de el día lunes, right? So that is at the end. I will mention this important detail as well para que todos los que todavía no han ingresado estén al tanto que mañana hay clase, mañana a la misma hora, el mismo link. Vamos a tener la sesión del día lunes, okay? So let's start. Let's see Nelson Vladimir. How are you, Nelson? I'm ready for the class, miss. Perfect. Nice. You are ready for the class. Let's see. Miriam Darlene, what about you? How are you today? I am great, miss. Okay, nice. You are great. Nice. What about you, Mr. Ronald Rafael? So how are you? How are you, teacher? Good evening. I am very tired. You are very tired. Why? Because in my work, I'm very heavy in my work. Okay, because you have a heavy date, like a difficult kind of hard date. Okay, I understand, Ronald, no problem. But nice that you are in the class, even though you are a little bit tired, right? Nice. Okay, I'm ready. Ready for the class, right? Yes. Okay. Nice. Liliana Jamilet, what about you, Liliana? I am great, teacher.
Okay, you are great. Nice. Marcos, what day is today, Marcos? Marcos Alberto, what day is today? Hello, miss. Today is... What was it? Tuesday. One more time, Marcos. One more time. Today is Tuesday. My goodness, that was Monday, Tuesday. So this is the second day of the week. Monday, Tuesday. Wednesday, Tuesday. Ah, okay. Tuesday. Very good. Very good. Okay. Thursday. It's not the same. Listen, Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday. Okay. Yeah. Today is Thursday, right? Thursday. Very nice, Marcos. Jenny Marisol, tell us, what's a today date? What's a today date? Thursday. Good evening, teacher. Good evening, miss. Today is June 1st, 2023. Okay, very good, Marisol. Very nice. Today is Thursday, June 1st. No me vaya a decir one, ¿verdad? Ya dijimos. No me va a decir one, me va a decir first. Okay, very nice. June 1st, 2023. So, hay cadena, right? So, we are not going to listen the cadena from the president, right? Because we have class, okay? So, ahí hay algunos veo que están así viendo. Okay, so probably están ahí in front of the TV listening to the president, right? So it's saying the speech. So así se dice, mira, speech. Está dando la conferencia, su cadena en español. How we say, he está dando su discurso, right? El discurso de sus 4 years in the government, right? But in English, that would be an speech, okay? He's giving the speech right now, okay? So, nice. Even though we have cadena right now, we have class. So, appreciate that you are on time. And we are going to start, like always, with the attendance, okay? So, déjeme por acá cargar el documento de la... asistencia y vamos a pasar para acá en el grupo 2. Okay, so let's see. Today is Thursday the 1st. So at the same story, please let me know if you are here. So Berosley. Present me. Okay, Berosley, no la había visto. Pensé que me iba a decir que estaba en cadena. Okay, so nice. Brenda Lisbeth. No. Damaris Lisette. Damaris, no. Elisa Maria. Present. Nice, Elisa Maria. Let's see, Javier Enrique. Javier, no. Let's see, José Rodrigo. Present, teacher. Nice, Rodrigo. José Rubén. Present, teacher. Nice, Rubén. Juan de Jesús. Present, teacher. Nice, mister. Karen Elizabeth Cruz. Present. Nice. Let's see, Karen. Then we have Catherine Griselda Vasquez. Present. Nice. Then we have Leticia Margarita Cedillo. Present. Leticia. Okay, nice. Liliana Abigail. Present. Okay, permítanme que aquí creo que me dije mal. Leticia Margarita, right? Present. So Liliana Abigail.
Nice. Then we have Liliana Jamilet. Present. Nice. Then we have Marcos Alberto. Present, miss. Nice, sir. Then Mario Alfonso. Mario. No. Okay. Milena de Los Angeles. Present, teacher. Nice, Milena. Marlon Alexander, creo que es el que me está escribiendo en el chat, ¿verdad? Deje validar acá. Sí, dice que está presente, pero no tiene audio. Sí, 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 sí. Ahí Marlon, no se preocupe, ahí tiene ya el attendance. Milena ya está. Miriam Darlene, por ahí está. Present. Nice. Mirna Griselda. Present. Nice, Griselda. Mónica Elizabeth. Present. Okay, Mónica, nice. Nelson Vladimir. Present, Miss. Nice, Nelson. Reina Margarita Hernández. Present, teacher. Nice. Ronald Rafael Cruz. Ronald Rafael, no está. Present, teacher. Ah, okay, nice. Thank you, sir. Sandra Elizabeth Rivas. Present, teacher. Nice, miss. Sonia Beatriz. Present. Nice, Sonia. Then we have Tiffany Guadalupe. Present. Nice, Tiffany. Jenny Giselle. Present. Nice. Jenny Marisol. Present, miss. Nice. Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Okay, nice. Nice. So we have the attendance. So we have a few absence, but you know that we are going to validate the attendance one more time at the end. So creo que el día de ahora enviaron al grupo de WhatsApp los nombres de algunas almas, ¿verdad? Algunas almas que no han terminado la plataforma como debería de ser. En teoría, hoy debería de ser el último día, pero mañana tenemos clase, así que prácticamente se extiende para mañana. Pero vi pequeña la lista, la verdad, de personas que no han terminado, pero aunque sea pequeña, pues hay que hacerlo, ¿ok? Sean pocos los que no han terminado, hay que hacerlo. Something that I would like to mention is that I can see the score. You know what is a score? Cuando le digo score, ¿qué le estamos diciendo? Porcentaje. El porcentaje, la nota, dice uno, ¿verdad? La nota, el porcentaje, el promedio, es el score. Ok, yo puedo ver acá en este documento el porcentaje de asistencia que usted lleva. Fíjese que si usted no ha faltado ningún día, esto se actualiza cada 24 horas, quiere decir que lo que estemos ahora conectados se nos va a agregar para el día de mañana. Si usted no ha faltado ninguna vez y se ha conectado la hora reglamentaria, usted debería de tener un porcentaje de 37.5. Por ahí anda el porcentaje de asistencia. O sea que el día de mañana estaríamos prácticamente a la mitad. Entonces mañana usted tendría que tener el 50% porque vamos a la mitad del módulo. El 50% de los minutos conectados para llegar al 80%. Recuerde que esa es la meta, el target, right? Que yo tengo que tener 80% at least to be able to pass into the next level, right? So, no sé si quisieran escuchar cómo van o no. No sé si les menciono esto. Yes, teacher. Yes, miss. Vaya, vamos a leerlo así rápidamente. Yo voy a dar el nombre y voy a dar el porcentaje. Recuerde que
Si usted no ha faltado, debería de tener 37.5. La clase de ahora va a aparecer mañana. Quiere decir que aquí está sumado hasta la clase del día de ayer. La clase de ahora y la clase de mañana, en teoría, usted debería de estar en un 50%. Quiere decir que ya con 30 puntos más de las últimas dos semanas, usted llega al 80 y hasta lo sobrepasa, right? Pero lo voy a leer así rápidamente. Berosley, excelente, 37.5. Brenda Lisbeth, no sé qué habrá pasado, pero solo tiene 7%. Damaris Lisette, 31.25. Elisa María, 37.5, la meta exacta. Javier Enrique, 22.92. José Rodrigo, 36.46. Josué Rubén, 37.50. Juan de Jesús, 27.29. Karen Elizabeth, 36.15. Catherine Griselda, 31.25. Leticia Margarita, 36.46. Liliana Abigail, 37.40. Liliana Yamilet Hernández, 32.29. Marcos Alberto, 36.42. Mario Alfonso, 25.42. Marlon Alexander, 37.5. Milena de Los Ángeles, 37.5. Miriam Darlene, 36.25. Mirna Griselda, 34.06. Mónica Elizabeth, 37.40. Nelson Vladimir, 37.40. Reina Margarita, 19.58. Híjole, aquí está bastante mal. Ronald Rafael, 30.94. Sandra Elizabeth, 36.56. Sonia Beatriz. Sí, Sonia, 36.46. Tiffany, 35.63. Jenny Lisette, 37.5, excelente. Jenny Marisol, igual 37.5. Yesenia Guadalupe Flores, 33.13. Ok, so así rápidamente he prácticamente dado lectura para que usted tenga una idea. Ok, recuerde que la asistencia se cuenta por minutos conectados. Yo lo dije desde el primer día, no se vale venir a 5 a las 9 decir presente, aquí estoy, cuando no ha estado en toda la clase. O sea, yo le voy a poner asistencia, es un hecho. Pero la matemática para sacar el porcentaje del 80% de asistencia, la hace prácticamente el documento, la hace con los minutos conectados que usted debería de hacer al día, que en teoría son 60, porque es una hora. Entonces, cuando usted, digamos, entra tarde por A o B ese motivo, prácticamente ahí el porcentaje le baja. Ok, I don't know if we have questions. ¿Estamos bien en esta parte? Teacher, disculpe. Soy Reina Margarita. No sé por qué tengo el 19%. Fíjese que en dos clases suyas al inicio, yo, por ejemplo, me conectaba con el teléfono y no tenía audio y le mandé, le escribí donde le comentaba que yo no tenía señal, que la veía usted, o sea, gestualizando, pero no tenía audio. Entonces me desconecté porque no podía. Uh-huh. Luego, vaya. En otra ocasión me pasó lo mismo cuando le hice la compu, porque le comento que no me sirve, que está fallando. Pero sí he faltado dos o tres veces, me parece, pero las otras veces sí me he conectado y no sé qué ha pasado, la verdad. En cierta ocasión usted me tomó asistencia al final, pero yo estaba conectada, teacher. Vaya, sí, definitivamente. Mire, acá dice Reina Margarita Hernández Calles. Dice que
El lunes 22, que fue la primera clase, no se conectó, ¿ok? El martes 23 se ha conectado 34 minutos. El miércoles 24 tiene completa la hora 60. El jueves 25 no se conectó. El martes tiene una hora exacta. El miércoles tiene 34 minutos. Y ahora, ¿ok? El detalle acá, Reina Margarita, no es que yo no le he puesto la asistencia. Ahí está. Usted solo ha faltado 2 días. Sí. Pero de los otros días que usted ha asistido y si tiene asistencia, no está a los 60 minutos. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Alguien puede venir a las 5 minutos, a las 9 y decir presente. Y yo le voy a poner que aquí estuvo toda la hora, porque yo no sé que usted va entrando, ¿verdad? Pero la plataforma de Zoom está grabando con su nombre, por eso le piden el nombre según el DUI. La plataforma de Zoom está cargando y grabando y contando los minutos que usted permanece en esta reunión, que deberían de ser 60. Entonces, si usted entró tarde, se salió, volvió a entrar, ese día le queda no en 60%, le queda en menos. Entonces, acá, Reina Margarita, lo que ha sucedido es eso. No es que yo no le he puesto asistencia. Ahí está la asistencia suya todos los días, a excepción de esos dos que mencioné. El problema es que le baja tanto el porcentaje porque de los días que usted se ha conectado, de hecho, tiene 2 completos. De ahí los demás, prácticamente es la mitad del día. Lo que yo le recomiendo es que usted escriba con los administradores de inglés corporativo y desde ya explique de que usted ha tenido problemas de conectividad, pero que aún así, sin embargo, usted ha hecho el esfuerzo y se ha conectado para que ellos estén al tanto por cualquier cosa. La comprendo, porque fíjese que yo ayer no me conecté y, o sea, le voy a comentar. Me fui a la casa de Soyapango y me da vergüenza porque soy en público y todos mis compañeros lo escuchan, pero yo intenté, pero es que en Soyapango hay una parte en la zona norte que Movistar, que es la compañía con la que yo tengo el teléfono, quitaron la antena y no hay señal. Definitivamente no hay señal, no hay red. No hay red. Sí, por eso yo, créame, yo le entiendo, ¿ok? Yo le entiendo y yo sé que usted me ha escrito y creo que hasta yo le he contestado que gracias y bueno, la asistencia la tiene, pero eso es lo que le ha afectado. Yo, como le digo, lo que yo le recomiendo es que antes de que lleguemos ya allá por el final, usted escriba a la persona de inglés corporativo eso, pues, porque ellos van evaluando. Creo que ahora igual mandaron un mensaje al grupo diciendo de que ya están prácticamente perfilando a las personas que van a seguir en el otro módulo y las personas que van tomando ellos en primer lugar, yo se los dije desde el primer día, va a ser la persona que vaya al día en la plataforma y que lleve un buen porcentaje de conexión. Por eso yo a forma de broma se lo hago, pero es que es verdad, usted no puede faltar. Yo sé que hay trabajo, estudio, enfermedad, emergencia, lo que sea, pero usted conéctese y mándeme un mensaje, póngalo así como Marlon aquí en el chat, mire, esto pasa, pero aquí estoy. Así usted no pierde, aunque yo ponga asistencia, el que manda es la plataforma, no yo. Yo solamente pongo que sí me contestó o que no me contestó, pero la plataforma de Zoom es la que está contabilizando los minutos de su conexión. Entonces, aunque usted, de broma yo le digo, esté de cuerpo presente ahí, ¿verdad? Porque su mente está en otra cosa, la plataforma no sabe que usted no está poniendo atención. La plataforma dice, fulano, ahí está. Entonces le va a dar el porcentaje del día completo. Sí, muy amable, teacher, le agradezco mucho. No problem, a Reina Margarita, ok, please send a message, ok, just in case, ok, usted mande ahí algo para que ellos estén al tanto. De so, then the rest, creo que estamos bastante bien en el tiempo conectados. No sé si alguien tendrá alguna duda o pregunta. Bueno, asumo que no, o sea, está bien. Recuerde que aquí, si usted me dice, mire, pero yo no he faltado,
¿Y por qué no tengo los 37.5? Ah, porque probablemente entró un minuto tarde, entró dos minutos tarde. O sea, la plataforma es así. O está a los 60 minutos o le va a ir descontando y eso se le descuenta de, obviamente, el porcentaje final. Bien. So, besides this, right, that we are, you know, sharing the scores, right, the score that we have, el lunes, si gustan, me acuerdan para volver a mencionar esto, de la conexión, para el día lunes usted tendría que tener el 50% de tiempo conectado, porque estaríamos llegando a la mitad del módulo, entonces, a partir del lunes usted empieza una nueva semana, entonces ahí ya tendría usted que empezar a sumar arriba del 50 del tiempo para llegar al 80. Recuerde que la meta es 80 como mínimo. Ok. So, let's see. Le vamos a preguntar a Elisa María. So, Elisa María, tell us, how do you say apartment in British? How do you say apartment in British? Perdón, a leerlo, teacher. Ah, el de... Ajá, ajá. No sé. You don't know the cómo word. Se pronuncia, la verdad. Ok, ok, no problem, no problem. So, vamos a ver quién nos va a ayudar. Let's see, nos va a ayudar... Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe, so how do you say apartment in British? So that would be the question, Yesenia Guadalupe. That was your homework, right? Teacher, sería la conversación. O... no, the homework. Estamos viendo la tarea que quedó ayer. Did you investigate? ¿Le quedó chancecito de hacer la investigación? No, 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 not really. No. Not really. Bien, no se preocupe. Mónica tiene así el rostro como que sabe. Mónica Elizabeth, espero no estarme equivocando. Ajá, Mónica, how do you say apartment? Ya dijimos que no tengo que decir apartamento, ¿verdad? Apartment, apartment. So how do you say apartment but in British? Mónica, Mónica, no me diga, no me diga que me he equivocado. Ajá, ajá, Mónica, ¿no? Teacher, yo lo investigué. No lo investigué. Ok, ok, José y yo, José y mí. Levante ahí la mano, ¿quién fue? Ok, Sandra. Sandra Elizabeth, ajá, y Liliana también investigó. Vamos a ver, Sandra Elizabeth, tell us, what is the correct word? Se escribe F-L-A-T. Ok, póngalo en el chat, Liliana, usted que lo tiene también, póngalo en el chat para que todos lo vean, porque esta era una tarea que usted en 30 segundos la iba a hacer, ¿verdad? Si usted solo se va a San Google y ahí pone y ya le da. Ok, so... Sandra, ahí lo están poniendo en el chat, ok, so, flat, there you go, flat, ok, so viene una persona que habla inglés, pero tiene la cultura de Europa, ok, no le va a decir, hey, look at this is my new apartment, le va a decir, hey, I have a new flat, y usted se puede quedar como, ¿qué es eso? Un flat, o sea, algo flat. ¿Qué no, es? No. Ok. So, el flat es el apartment in British. Ok. So, usted tiene que saber ese tipo de palabras, digamos, ese tipo de conocimiento, porque usted no sabe con quién le va a tocar hablar y tiene que tener como cultura general, right? So, that's nice. Thank you, Liliana. Y ahí lo pusieron en el chat también. Teacher, hay otras palabras como bathroom.
que se escribe en británico toilet. Entonces. Mm-hmm. So, ajá, es que hay varias. Usted busca, si usted googlea y usted le interesa, usted puede buscar different words from American English versus British English, ¿ok? Hay muchas palabras, bastantes palabras, que el gringo lo dice de un modo y el británico lo dice de otro modo, ¿ok? Igual que la pronunciación, ahí creo que alguien está poniendo en el chat about water, ¿ok? Marlon, there you go. Un American, yo tengo... trato el accent American porque el libro que usamos es American. So, viene el gringo americano y le dice water, right? I need to drink water. Pero viene el British y le dice I need water, okay? I need to drink water, okay? La T, la letter T, la letra T, ellos la pronuncian bien marcada. Ok, so ellos le dicen, ¿cómo poder decirle otra palabra? Ellos tienen mucha, el T, ok, ellos ocupan mucho la pronunciación T, y en American ellos no pronuncian tanto la T, they say water, water, oiga, totalmente distinto, ¿verdad? Que yo le digo, I need to drink water. Oh, no, I need to drink water, okay? Uh-huh. Carro, they say, we say car, they say cart, okay? So, la T, usted va a escuchar ellos así como el sonido de la T bien marcado. Y American se omite ese T, okay? Ese T sound. So, there are many words, okay? Ajá, it's like the T se vuelve R. No tanto así como textual, pero es que sonidos, ¿ok? Son los sonidos de las letras, ¿ok? So, no tanto que yo visualmente le voy a cambiar, sino el sonido de la pronunciación, ¿ok? Definitely, ¿ok? Por ejemplo, we say in American English, we say 20. Ok, el número 20, viene un gringo, le dice americano, I have 20. Ok, viene el British y le va a decir 20. Ok, hey, I have 20. Y usted va a decir, este no puede. Claro que sí, both are correct. Ok, no puede decir, este no pronuncia bien. Both are correct. Ok, ahí va a depender la línea que usted quiera o desee seguir en cuanto a su pronunciación, porque hay estudiantes que dicen, no, a mí me gusta más el British, ok, so yo voy a decir elevator, no voy a decir elevator, yo voy a decir elevator, ok, so así marcado, right, so no voy a decir apartment, yo voy a decir flat, hey, you know, this is my flat, so that is the way it is. There are, as I told you, many, 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 many words, okay? Que la pronunciación es totalmente distinta, incluso muchas veces la escritura, okay? Nada que ver, apartment flat, totalmente distinta. No sé si me entienden esta parte, ¿verdad? No quiero que se me vayan a confundir, simplemente son familia, ¿verdad? El idioma está en todo el mundo, pero depende de la región, el acento y cómo ellos lo han construido el idioma, right? Ya si venimos y vemos por ejemplo, el inglés de Austria, right? Australia, so that's a difference. So suena bien acaramelizado, no sé cómo explicarle, pero suena distinto, ¿okay? Y obviamente ya si ponemos a hablar a una persona, por ejemplo, un hindú, un japonés, un chinese, o sea, ellos lo pronuncian totalmente diferente, ¿ok? So, apartments, so we have different, you know, sections right here, that like the parts of an apartment, we have the bedroom, dining room, kitchen, elevator, and the living room, and we have the lobby. So what is the lobby for you?
¿Cuál viene siendo el lobby? Como la entrada o el mostrador. El mostrador, ok, la atención al cliente, right? Usted va a un hotel y le dice, mira, nos encontramos en el lobby, ok. Normally it's like a living room, like a special space for you to be like waiting for someone or something. And that's also the place where you register yourself, right? So you do the check-in or the check-out. So in that part, in the lobby, right? So it's like the main entry of a building or of a hotel, depending on what can be, okay? So let's see, my new apartment, okay? That's the name of the conversation, my new apartment. So this is a conversation between Linda and Chris, okay? And Linda says, guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? What's it like? Mira, esto yo lo digo rápido, ¿verdad? Porque si yo le digo, what's it like? O sea, no, ¿verdad? What's it like? What's it like? So very easy, very simple, very quick. And it says, it's really beautiful. It is very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, so do we get the idea on this conversation or do we have any new work? In the end, to what building? At the end, another apartment building. So, ¿qué es un building? Edificio. Edificio, ok. Viene al final y él le pregunta, ¿y qué chivo? ¿Y tiene vista? Si tiene, le dice, tiene una excelente vista de otro edificio de apartamentos. Ok. So, ajá, that would be building, edificio. So, any other work? ¿Estamos bien ahí? ¿No se entiende la conversación? Yes, miss. Okay, let's see. We are going to practice. Let's see. No, que no tienen cámara, no sé. Excuse me, miss. So, Marcos, go ahead. Quizá no puso atención. Si ya lo mencionaron, on Lakeview Drive. Ah, okay, on Lakeview Drive. Right. So, this is the name of the street, okay? Este es el nombre de la calle, como viene ella y le dice. Bueno, le dice, tiene una gran sala, un dormitorio pequeño, un baño y la cocina. Y viene Chris y le pregunta, ¿y dónde es? Porque ella está mencionando que tiene un nuevo apartamento, right? So, ¿dónde es? Viene ella, le dice el nombre de la calle, on Lakeview Drive, okay? Es como que yo le diga, en la avenida Roosevelt, right? So, estoy mencionando el nombre propio de la calle, Lakeview Drive, la calle de Lakeview, que es vista al lago. Si yo traduzco Lakeview, vista al lago, pero en este caso es el nombre propio de la calle. Ok, so Marcos, please. Thanks. Be Chris, and Mónica Elizabeth, be Linda, please, go ahead. Ok. Comienza usted. Mónica. You are first, Mónica. You are Linda, Mónica. Yeah, Mónica, you are Linda. Go ahead. Ajá, Mónica, what happened? Are you able to see the screen? ¿Sí le permite ver la pantalla? Hola, hola.
No sé si tiene problemas ahí ella, pero Mónica Elizabeth. O seguro la comienzo yo, no hay problema. Ok, no problem, espérame. Vamos, Berosley, so be Linda, Berosley, and Marcos, you are Chris. So go ahead, Berosley. Ok. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Continue, Brosley. Living room. Listen to me? Yeah, yes. Go ahead. Oh, okay. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Building, okay, building. Nice. Thank you, Marcos and Brosley, okay? Apartment, okay? Apartment, diga usted solito ahí, apartment, apartment. No me diga apartment, ok? Apartment, no, ok? Apartment, apartment. That's great, ok? It's really beautiful, ok? American, right? Beautiful. Si fuera British, le va a decir beautiful. Y usted puede decir, uy, eso, British, remember, Latin, right? Beautiful. Oh, you're beautiful, ok? So it is very big. Well, it has a big living room, a small. Okay, small. No es lo mismo que yo diga small que yo diga mall. Okay, so dos cosas diferentes. Bedroom, bathroom, and a kitchen. So Lakeview Drive. Lakeview Drive. Does it have a view? El nombre de la unidad, right? Does it have a view? ¿Tiene vista a algo el apartamento? Does it have a view? Yes, it does. It has a great, great view of another apartment building. Okay, building. Nice. Okay, so we need to practice one more time. So Griselda, please be Linda, and Nelson, please be Chris. Okay. Go ahead. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. I have a great view of another apartment building. Okay, thank you. Apartment, okay, Griselda? Apartment, apartment, apartment building, okay? So, nice. Because of the time, so we need to continue, okay? So, tenemos que ir avanzando, pero vamos a hacer un 45 minutes. Dios guarde, ya pasaron 45 minutos. Simple, present, short answers, okay? Aquí se va el tiempo. Ush. Ok, simple present short answers. Mire, esto ya lo vimos. Vimos que con el presente simple yo puedo hacer positive, negative questions, right? Y dijimos que si yo le pregunto con el do, usted contesta con el do. Ok, allá la primera semana dijimos eso. Si yo le digo a usted, hey, are you happy? Verbo to be, yes, I am. Or no, I am not. Pero si yo le pregunto, do you like coffee?
Yes, I do. Ok. Usted tiene que escuchar. Si me preguntan con el do, respondo con el do. Obviamente para este, el sujeto. Yo. Pero si me están preguntando de alguien, ok. Does Juanita live in a house? Yes, she does. Or no, she doesn't. Ok. So esto creo yo que no hay donde perderse. Ok. Keep in mind. Y estas son short answers. Ok. Mire, aquí dice short answers. ¿Cuál es la respuesta corta? Solo decir sí o no. Ok. Yes, I do. Or no, I don't. Ok. So let's see if we are able to complete this exercise. So let me take a screen right here because I always, you know, prefer to send this info in the WhatsApp porque además de alguien me dice, mire, es que yo no tengo a la mano el manual o mire, yo no lo he descargado, ¿ok? So, por eso siempre mando ahí la captura. So we are going to try to complete this exercise, right? So we have 4 minutes only, okay? En 4 minutos lo saco del grupo, revisamos las respuestas porque ya el tiempo se nos está acabando. So complete the conversation. It says then practice with a partner. So, ¿está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yeah. Okay, so let me open the rooms right here. Then we have 4 minutes only. Okay, en 4 minutos regresamos.
Okay, welcome back. Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello. Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. So I don't know if you were able to complete. No. Creo que no, ¿verdad? Sí, estaba en un grupo ahí que no. No logró terminar y creo que el otro que estaba viendo por medio del otro dispositivo estaban ahí debatiendo también que sí, que no, que esto, que lo otro, right? So, we are going to... Okay, Nelson, okay, nice. So, we are going to validate tomorrow, okay? Hey, mañana hay clase, okay? So, I know it's Friday, I know que el cuerpo lo sabe y todo eso, right? But we have 1 hour, okay? La recomendación es, mire, usted alístese, se conecta a la clase, solo termina la clase y se va para donde usted se quiere ir, ¿ok? So, la parranda, la pachanga, donde sea que usted quiera ir, se va a las 9, mi modo, ahí diga que le hagan espera porque usted tiene clase, ¿ok? So, because the attendance is important, ¿ok? Usted no viene y se da la clase, son 60 minutos que usted pierde. Y acuérdese que el porcentaje del 80%, si usted falta una vez, todavía llega. Si usted falta dos veces, en todas las 16 sesiones, falta dos veces, corre el riesgo de no llegar al 80. ¿Por qué? Porque al menos que no... que falta dos veces, pero se conecta a los 60 minutos reglamentarios de todas las demás sesiones, sí llega. Pero si usted ya faltó o falta dos veces y de paso tiene otras clases con menos de 60 minutos, está difícil que usted llegue al 80%. Entonces, yo les hago siempre la mención, o sea, lo vuelvo y lo repito para que usted esté consciente y sepa y no diga, yo no sabía, a mí no me dijeron, right? So, we have 1 more minute and I need to validate the attendance. Hay como dos personas que veo que han ingresado y no, no les he puesto asistencia. So, déjeme validar acá, por ejemplo, Brenda Lisbeth. Brenda Lisbeth, Damaris Lisette. I'm here. Yo okay. Tenía problemas de conexión, teacher, por eso no okay. Me conectaba. No problem, Damaris. Javier Enrique. Javier Enrique no está. Y Mario Alfonso. Mario Alfonso no tiene asistencia. Javier Enrique y Brenda Lisette. So then the rest. Si no lo he mencionado es porque usted pues sí tiene la asistencia, ¿ok? So, we are going to finish like 2 minutes or 3 minutes before because you know that I have to move on, ¿ok? So, tengo que salirme de esa reunión y cargar la nueva. Entonces, por eso estoy abriendo la reunión de nosotros faltando unos 3 minutos para las 8 para que esos 3 minutos que nos metemos antes los podamos ocupar al final, ¿ok? So, tomorrow we have class, okay? Please, aunque sea de cuerpo presente, ¿verdad? Aunque la mente no, conéctese, porque después si usted no llega al mínimo requerido, ¿verdad? Va a ser demasiado tarde lamentarse, okay? So, thank you, please. Don't forget, tomorrow we have class. Good night. Good Enjoy your rest of the night, and I hope to see you tomorrow. Vaya a ver los 2 minutos del presidente todavía. Good night, bye. Everybody. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye.